Buenos días, sean bienvenidos a la Iglesia de San Alejandro y a nuestra celebración de la Santa Misa. Los que traemos un celular, favor de apagarlo o ponerlo en silencio. Esta misa se celebra por el pueblo de San Alejandro. Nos ponemos de pie. Gracias. Canto de entrada, 5-3. Espérame. 5-3-9. 5-3-9. Qué alegría cuando me dijeron 5-3-9. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos en Cristo, bienvenidos a una celebración de la Santa Misa, celebrando la presencia de Jesús en medio de nosotros. Reconozcamos nuestros pecados para recibirlo plenamente. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo y en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien, enseñados por el Espíritu Santo, invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Lectura del Libro de los Reyes. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció ahí. El Señor le dijo: Sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías. Al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado que partía las montañas y rescrebajaba las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después el fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan, la fidelidad brota de la tierra, la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él, la salvación seguirá sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo. No miento, mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo, que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría ver separado de Cristo, si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenece la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas y de su raza. Según la carne nació Cristo, el cual está por encima de todo y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Espero en el Señor, espero en su palabra.
Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, «Tranquilícense y no teman. Soy yo». Entonces le dijo Pedro, «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó, «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó, «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo, «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Sentados, por favor. Vamos a enfocarnos en San Pedro el día de hoy en este Evangelio. ¿Qué piensan de San Pedro? Solamente en su mente. ¿Qué piensan de este San Pedro? Yo creo que escuchando la historia el día de hoy, tal vez lo que entra a la mente es la idea que fracasó. No fue fiel, tenía dudas, ¿verdad? Y no queremos seguir este ejemplo. Lo que quiero decir el día de hoy, podemos ver a Pedro en el Evangelio el día de hoy como modelo para seguir para nosotros, un modelo para seguir. Vamos a explorar eso un poquito. Primeramente el contexto que tenemos, porque es importante para la historia. Tenemos Jesús después de la multiplicación de los panes y está enviando a sus discípulos afuera. Hay mucho simbolismo en la historia. Ellos se van en la barca, que significa la iglesia. Los discípulos son personas como nosotros. Y Jesús está enviándolos. No sabemos por qué, no dice por qué quiere que ellos salgan solas. Solamente Él quedaba allá para despedir a la gente. Y haciendo eso, subió al monte para tener un encuentro con el Papa Dios por la noche. Subiendo al monte, indica también que Jesús está más lejos físicamente de los discípulos en este momento. Está subiendo, los otros se van allá. Pero espiritualmente, porque Jesús está con su Papa Dios, está espiritualmente con la iglesia,
con los discípulos en la barca. Todo eso es la realidad hasta el día de hoy. Jesús está aquí presente. Físicamente no podemos verlo, pero espiritualmente sabemos que está en medio de nosotros. Entonces, Jesús rezaba toda la noche y dice para los discípulos en la barca, en la iglesia, están recibiendo, como en cualquier momento de la historia de la iglesia, o casi todos los momentos, podemos decir, el viento contrario, ¿verdad? Las cosas del mundo que quieren derrumbar a la iglesia. Y los discípulos están por la noche luchando, luchando, luchando desde el principio, porque ya el viento es fuerte y las olas. Y dice, a la madrugada Jesús finalmente está pasando por el agua. El agua, especialmente agua que ya está en esta tormenta, significa la maldad o caos en el mundo que tuvimos al principio en Génesis, ¿verdad? No importa, Jesús, Él está caminando encima del agua. Podemos imaginar la experiencia de los discípulos hasta este punto, porque dice, es la madrugada. Jesús despidió a la gente por la tarde, ¿verdad? Y llegó al monte por la noche. Entonces, imagínense si estuviera uno de nosotros allá en la barca, luchando, luchando, luchando por como 9 horas. Porque la madrugada es entre 3 y 6 por la mañana. Entonces, mucho trabajo para ellos, mucha lucha por toda la noche, tratando de salvarse y pensando tal vez por la noche, ¿dónde está Jesús? No está aquí con nosotros. Y qué peligro, qué malo para nosotros si Jesús no está con nosotros. Sin saber que Jesús estaba con ellos todo el tiempo, rezando a su Padre, mirando a ellos, espiritualmente participando en su noche, ¿verdad? Y con eso tenemos el encuentro con San Pedro, el modelo para nosotros el día de hoy. Porque en este momento Jesús está pasando al mar y los discípulos piensan que es un fantasma. Jesús dice 3 cosas a ellos que son importantes. 3 cosas en una oración. Tranquilícense, tranquilícense. Es su palabra a nosotros como iglesia, como su cuerpo, hasta el día de hoy. Tranquilícense. ¿Por qué? Tranquilícense y no teman. Segunda cosa, no teman. Soy yo. Tercera cosa, soy yo. Si podemos identificar la presencia de Jesús en nuestros problemas, nuestras pruebas, ya podemos entender un poquito más de lo que Jesús está ofreciendo, ¿verdad? Tranquilícense. No teman. Soy yo. Aún su identificación, soy yo, es como el Antiguo Testamento, el libro de Éxodo. Es el nombre de Dios. Yo soy. Yo soy. Jesús está diciendo a sus discípulos, tranquilícense, no teman. Soy yo, Dios, en medio de ustedes. Con eso empezamos con San Pedro y su diálogo con Jesús, su confianza en Jesús. Digo como modelo para nosotros porque en la historia es San Pedro que tiene mucho valor. Él que tiene mucha valentía. Es él que está diciendo a Jesús, Señor, si eres tú, mándeme ir a ti caminando sobre el agua. Tal vez podemos pensar en eso como una persona que dice, oh Señor, es maravilloso lo que está haciendo, yo quiero jugar también contigo. Pero no, lo que podemos ver en la respuesta de San Pedro el día de hoy, él sabe si el Señor está mandando algo para nosotros, quiere decir que Él va a estar con nosotros para cumplir lo que está pidiendo, ¿verdad? El Señor siempre, dando un mandato, nos da la gracia para cumplir lo que Él está pidiendo de nosotros. ¿Me explico o no? Entonces, San Pedro en este momento, como modelo para nosotros, tiene fe y tal vez su manera para entrar en esta oportunidad con el Señor es, mándeme, Señor,
ir a ti, porque si es tu mandato, ya es posible. Y si es tu mandato, Señor, yo quiero seguirte en tu forma, quiero hacer lo que estás haciendo. No tanto caminar por el agua, pero servirte, Señor, y vivir tu misión en el mundo. Mándame ir a ti, caminando sobre el agua, para crecer en mi fe, crecer en mi desarrollo, mi preparación para servirte. Fíjense, los demás discípulos quedan en la barca, ¿verdad? No hay nadie más en la barca diciendo, Señor, mándame a mí también porque quiero seguirte. Mándame a mí también porque quiero seguirte. Solamente Pedro tiene valor para decir, estoy interesado, Señor. Tal vez no listo, pero interesado en seguirte, Señor. Entonces, mándame ir a ti. Y Jesús hace el mandato con una palabra, ¿verdad? Que es, ven, ven. Es directo, ¿verdad? Jesús no entra en un diálogo con Pedro diciendo, pues Pedro, tal vez puede, tal vez no, no estoy seguro, depende de lo que quiere hacer. Ven, porque Jesús tiene poder. Es lo que Jesús hace en nuestras vidas. Tranquilícense, no teman, soy yo. Ven. Entonces Pedro, con este mandato, tiene otra vez la valentía para salir de la barca. San Pedro, a través de todo su ministerio, su caminar con Jesús, tiene esta característica. Es un hombre que tiene valentía, pero también un hombre débil. Y es un hombre que fracasa. Pero es como no tiene miedo fracasar en frente de Jesús, sabiendo que cada fracaso es oportunidad para crecer, para seguir al Señor con más valentía la próxima vez. Por eso digo, es modelo para nosotros el día de hoy, porque podemos encontrarnos como los otros discípulos. Señor, quiero estar seguro aquí en la barca. No quiero salir solo o sola. No quiero poner mi vida completamente en sus brazos. Es mejor quedar aquí en un lugar seguro. Pero Pedro nos muestra, Señor, yo no sé qué va a pasar, pero yo sé que estás conmigo, entonces voy a hacer lo imposible. Voy a ponerme en su misión. Entonces, con eso salen de la barca y, claro, tiene su problema porque pasando en el agua entra el miedo. Eso puede pasar con nosotros también, ¿verdad? Haciendo la misión de Jesús, haciendo su trabajo. Podemos empezar y llegando a un momento de dificultad, pensando que, tal vez no es para mí, tal vez otra persona, tal vez. Pero San Pedro hace eso, acepta su debilidad y con esto empieza a hundirse. Pero otra vez tiene la valentía, la confianza en el Señor. Sálvame, Señor. Sálvame, Señor, ¿verdad? Con San Pedro tiene un paso adelante, medio paso atrás, un paso adelante, medio paso atrás, ¿verdad? Pero tiene esta confianza, entonces Jesús, sí, teniendo la mano, está levantándolo. Una experiencia para crecer. Podemos imaginar quién creció más o ganó más en esa experiencia, ¿Pedro o los otros discípulos en la barca? Pedro, ¿verdad? Pedro tenía esa experiencia que tenía un impacto en su vida, ¿verdad? Intentó hacer algo para el Señor, fracasó, el Señor lo levantó y ya tiene esa experiencia para seguir adelante la próxima vez. Podemos imaginar cómo pasa en nuestras vidas con los otros discípulos. Oh, si solamente yo también hubiera salido de la barca para hacer eso, tal vez hubiera tenido esta experiencia. Sí, pasa en nuestras vidas a veces. Estamos mirando lo que otras personas están haciendo para el Señor. Y aquí estamos mirando, en lugar de entrar participando. Entonces, Pedro ganó más, creció más, creo, en esa experiencia con el Señor. Finalmente, dice Jesús a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y podemos ver, tal vez, en todo eso,
La duda de Pedro fue como una invitación, ¿verdad? A causa de su duda, de todos modos, creció. Entonces, en nuestras vidas, si escucho eso de personas, dicen, Padre, tengo problemas con mi fe, estoy dudando. Qué bueno, es tiempo para crecer. Es una oportunidad para reflexionar, para rezar, para experimentar algo nuevo en el Señor. La duda nos ayuda, ¿verdad? Si estamos listos para entrar en la duda, para descubrir algo más. Para Pedro, entonces, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ya estás caminando, ya estás avanzando. ¿Por qué dudaste? Yo no veo eso como reclamación, más que nada como un diálogo tierno con Pedro. Tantas palabras, tal vez podemos decir, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vamos a esperar hasta la próxima vez, para ver lo que pasa la próxima vez, ¿verdad? Jesús hace eso con nosotros, está listo para entrar en nuestras dudas y invitarnos una y otra vez para empezar de nuevo con Él. Entonces, eso es para nosotros este fin de semana. Podemos pensar en San Pedro. Claro, tenía las dudas, pero qué tanta valentía, ¿verdad? Valor para salir de la barca mirando a Jesús y poniéndose en sus manos, en sus brazos, en su corazón, con confianza, esperando este mandato del Señor. Ven. Y con eso, siguiendo este mandato, pase lo que pase, para encontrar algo nuevo en su relación con el Señor. Para nosotros, para crecer también, para no tener miedo nosotros, para decir sí al Señor en nuestras vidas. A veces en los momentos que puede parecer imposible algo que el Señor está pidiendo de nosotros, puede ser algo como perdonar a una persona que nos lastimó. Señor, es algo grande. Voy a salir de la barca, Señor, para perdonar como tú me perdonaste. Quiero seguirte, Señor, 100%, siguiendo el ejemplo de San Pedro en la historia del día de hoy. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Fijemos nuestra mirada en nuestro Señor Salvador y llevémosle nuestras necesidades. Por la Iglesia, para que la mano del Señor nos sostenga a cada uno de nosotros y a través de las aguas tormentosas, mientras
nos servimos unos a otros. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los funcionarios del gobierno, para que Dios los convenza y equipe con la finalidad de trabajar por la justicia para todas las personas, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todos los que se enfrentan a una prueba de fe, para que el suave susurro del Señor y su mano guía estén sobre ellos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por esta comunidad de fe, para que Dios nos dé la gracia de seguirlo en todo momento, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por nuestros queridos difuntos, especialmente Karina y Beth González Hernández, para que pronto descanse en la paz eterna en el cielo, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por las personas en nuestra lista de oración, especialmente Olga Santoya, Jesús Serpa, Guadalupe Zambrano Mirón, América Concepción Sala Zambrano, Avelino Acosta y Javier Rodríguez Barrera, y por todas las necesidades que tenemos en nuestro corazón, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por la salud de Eva Alvarado y Rey Ubaldo Campuzano, por el eterno descanso de Damián y Alejandro Cepeda, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por la intención particular de esta misa por el pueblo de San Alejandro, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por la paz en el mundo entero, oremos al Señor. Por las personas sufriendo a causa de desastres naturales, especialmente en Hawái, oremos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Dios bueno y misericordioso, sabemos que todo lo puedes. Escucha y responde nuestras oraciones en tu bondad y misericordia. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Sentados, por favor. Te presentamos el vino y el pan, y tú seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu Iglesia y al concederle en tu misericordia que te los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se convierte en el sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz, nos libró de la muerte eterna, y resucitando de entre los muertos, nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos está en el cielo la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Alejandro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo,
llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Alejandro, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, y en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternamente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. La antífona de la comunión: alaba Jerusalén al Señor, porque te alimenta con lo mejor de su trigo.
Oremos. La comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salve y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados, por favor, para escuchar algunos anuncios. Gracias a todos por su participación en la Santa Misa. En este momento vamos a levantar nuestra colecta mensual para el proyecto de construcción. Gracias por sus contribuciones generosas. Para la solemnidad en esta semana de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María, vamos a celebrar la misa el lunes 14 de agosto a las 6 de la tarde en español y el martes 15 de agosto a las 8 de la mañana en inglés y a las 6 de la tarde bilingüe. Acompáñenos para la reunión de planeación para la celebración del aniversario de la dedicación este jueves 17 de agosto a las 7 de la tarde en la Iglesia Nueva. Traigan sus ideas y su disponibilidad para hacer de este evento parroquial importante sea un gran éxito. El grupo de oración va a tener una venta de garaje para recaudar fondos para sus actividades. Se llevará a cabo del 18 al 20 de agosto, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Si tiene artículos para donar, Tomasa Tapia y Ofelia Hernández los recibirán afuera de la iglesia original el día 17 de agosto, de 5 de la tarde a 9 y media de la noche. Los puede traer el día de la venta también, favor de no traer muebles o aparatos electrónicos grandes. Todos están invitados a acompañarnos para la celebración del aniversario de la dedicación el domingo 27 de agosto. Vamos a celebrar todas las misas en el horario normal, pero nótese que pueda haber estacionamiento limitado ese día. Vamos a empezar con tamales y champurrado después de la misa de las 7 de la mañana. Las actividades principales se llevarán a cabo de 12 del mediodía a las 6 de la tarde con música, comida y diversión para todos. Los esperamos. Hay una venta de comida después de misa de parte de los miembros del grupo de oración para beneficiar el Fondo General de la Parroquia. Gracias por su participación. También tenemos en este momento una invitación especial de parte del Movimiento Familiar Cristiano. Buenos días. Nosotros somos Rodrigo y Uva. Pertenecemos al Movimiento Familiar Cristiano Fuego.des, Familias Unidas en Gozo del Espíritu Santo. Queremos compartirles el siguiente mensaje. La familia es el corazón de todas las sociedades, es la primera comunidad y la más básica a que cada persona pertenece. No hay nada más fundamental a nuestra vitalidad como sociedad y como iglesia. En las palabras del Papa Juan Pablo II, el futuro de la humanidad se fragua en la familia. Levante la mano quien piensa lo mismo. Todos, ¿verdad? Pues ustedes sí han levantado la mano, padres de familia y esposos, este mensaje es para ustedes. Así como nosotros hemos discernido en nuestra labor como formadores en la fe de nuestros hijos y nuestra misión como familia misionera evangelizadora, los invitamos a ustedes, esposos y padres de familia, que si aún no han aceptado su misión o no la conocen, los invitamos a un programa diseñado para ti.
una formación donde se le da el valor al diálogo conyugal y familiar, donde encontramos nuestras luces como familia y el valor de cada uno de sus miembros, herramientas que nos llevan a comprender y mejorar las relaciones entre los esposos, padres e hijos, la razón de ser como familia doméstica, la importancia del servicio a tu comunidad, comenzando desde su núcleo familiar, y mucho más que podrás adquirir y comprender para el desarrollo y mejoramiento de tu vida conyugal y familiar. También, si crees que tienes una familia feliz, considera que hay familias que necesitan de ustedes para llevarles la buena nueva a sus vidas. No dejes pasar esta oportunidad, el tiempo es hoy. Solo es cuestión de que analices si verdaderamente tu familia es como Dios quiere que sea. Los esperamos afuera para darle más información. Gracias al Padre David por este espacio y ustedes por su atención. Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Nos vemos. Muy buenos días. Buenos días. Pues yo les tengo el rico menudo de la mañana. En esta linda mañana ya tenemos deliciosos tamales recién hechos en esta madrugada para ustedes, para que lo acompañen con un café calientito o un atolito, ¿verdad? No sé cómo les guste, de su preferencia. Tenemos de rojos, tenemos de fresa y también tenemos de rajas. Están deliciosos. Y pues estamos trabajando en otros todavía, ya como chicharrón con cueritos y elotes que vamos a vender en la siguiente misa. Pero ahí los esperamos, mis hermanos. Contamos con su apoyo, ya que todos estos, pues los fondos son para el beneficio de la iglesia. También quiero aprovechar para hacerles una invitación. Estamos, pues si ustedes tienen el deseo de reunirse con nosotros en nuestro equipo para seguir vendiendo más seguido, pues sería fabuloso, ya que todos juntos podemos hacer cosas grandes. Y lo que necesitamos es terminar nuestra iglesia tan hermosa que se mira, ¿verdad? Y pues continuar con los demás proyectos. Gracias, los esperamos afuera. Gracias. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La misa ha terminado, pueden ir en paz. Que tengan buen día. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Digo por el camino, Santa María va, ven con nosotros a caminar, Santa María ven, ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo,